Así nomás, directo. ¿Para qué? Mucho floro, mucho tránsito. Tú no eres grasoso. No, pero igual, a que yo quedé como el repliquero. El que menos réplicas dio, quedó como el más repliquero de todos, ¿no? Es cierto, es cierto. Chicos, y bienvenidos a Los Números No Mienten. Es un placer estar aquí una vez más porque les tenemos un programa muy interesante sobre Red Bull Batalla Internacional. Y como siempre, es un honor tener a mi lado a nuestro tricampeón nacional de Red Bull, Stick. Hey, yo, hey, yo. Acá estamos, Kiarita, con toda la vibra positiva, todo el aura bueno. Y quiero ver, sorpréndeme a ver qué nos ha dejado esta última edición de Red Bull 2022. Tenemos datos y récords que nos dejó este internacional, en donde tú participaste de jurado, yo también estuve por ahí participando, así que ha sido una Red Bull muy bonita, la verdad. En pantalla están viendo el top histórico de rendimiento de Red Bull Internacional, en donde se le ha asignado al ganador de cada batalla directa 3 puntos. Si ganaste con réplica, 2 puntos. Si perdiste con réplica, 1 punto. Y si perdiste directo, 0 puntos. En esta tabla claramente se nota la ventaja increíble de Asesino frente a todo. La verdad es una... Es una locura. Es casi inalcanzable. Muy difícil superarlo, demasiado. Pero también vemos detalles, ¿no? Tenemos a Skone ahí con 31. A Arcano, que no compite desde el año 2016. 18. 2018, que pierde con Bennett. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que Skone, que es el que le sigue a Asesino, lo alcance? Tendría que ganar 3 Red Bull, o sea, campeonar 3 Red Bull internacionales y ir a una más y llegar como que a cuartos, a semis, y que Asesino no vaya a ninguna de esas internacionales y no sube ni un punto. O sea, está bien difícil. Tendría que ir a competir con canas, con bastón. Ya, sí, ya, no. Está, empezando porque Asesino ya ha dicho que va a volver a la siguiente internacional y que Skone ha dejado entrever que ya no tiene ganas de volver a una internacional. Es que volver a una internacional sin quedar en podio o cuarto lugar, por lo menos, es empezar desde abajo, desde regionales, y ahí sí te pueden complicar mucho. Claro. Otro que Raptor pasó a WOS. Raptor pasó a WOS de manera cautelosa y a paso firme. Raptor se ha metido en un cuarto puesto y yo creo que es muy probable que el otro año también compita, sí, porque cuando uno queda cuarto puesto, siempre un error en el visado o algo así te hace la invitación directa. ¿Qué es lo que pasó este año con Raptor, en realidad? O sea, él fue porque quedó cuarto. Y también ha pasado ya. Con Bennett creo que también pasó. Y bueno, estaba Yeste, a pesar de que en este internacional no sumó ningún punto, aún se mantiene. Hubiera podido subir en la tabla. Sin embargo, perdió directo contra Spectre. Dato 2. La Red Bull con más votos de réplica en la historia. No es la Red Bull que ha tenido más réplicas, pero sí en que los jurados han votado réplica individualmente. Harta grasa. Bastante, bastante. Sí, es bastante la diferencia. En este 2022 hubieron 26 veces en la que los jurados votaron réplica. Del 2016 al 2022, la que tuvo menos réplicas fue la del 2020, con 7 en República Dominicana. Y cabe resaltar que 2013, 2014 y 2015 eran 8 competidores, no 16 como ahora. Ajá. Y que en 2014 no hubo ni una réplica. O sea, muy interesante. Parece que el string estaba muy limitado. Y en 2015 hubieron 15 réplicas. Un montón. En 8 competidores. Eso sí me parece un poco excesivo. Pero bueno, también cada uno sabe que en una internacional las batallas son muy reñidas. Dato importante. En esta Red Bull, que fue donde se votó más réplicas, Piezas votó 6 veces réplica, Blast 5, Maritea 5, Clan 7 y Stick solo 3. Sí, nomás, directo. ¿Para qué? Mucho floro, mucho tránsito. Tú no eres grasoso. No, pero igual, a que yo quedé como el repliquero. El que menos réplicas dio, quedó como el más repliquero cierto, de todos, es cierto, ¿no? Literalmente, ahí están los números, Stick. A pesar de lo que se pueda creer, sí, votó menos réplicas. Solo en 3 batallas dio réplica y en las demás fue directo. Un detalle también que veo es que en República Dominicana de 2020 hubieron 7 réplicas y yo creo que mucho tuvo que ver el hecho de que no haya público, ¿no? Yo creo que sí. Es un dato importante. O sea, quizás no hubo, claro, esta presión de repente que se puede llegar a sentir en el público, o que el público pueda, no sé, entrometerse en la mente de los siempre jurados. Siempre quiere más, el público siempre quiere más. Cuando la batalla está prendida, por más que uno ya haya ganado, el público siempre quiere más. Entonces eso se anuló y los resultados ahí están, 7 réplicas. Bien, ¿no?
Dato número 3, y este va sobre Asesino, quien ha ganado el 80% de sus batallas en Red Bull Internacional y el 76% de forma directa. Asesino ha tenido 29 batallas en total. 22 las ganó directa, 1 la ganó con réplica, 3 las perdió directas y 3 con réplica. La que ganó con réplica creo que fue con Wos en España. Sí, en España en los octavos. Batallón. Esa fue una super batalla. Muy recordada, creo que es de las más vistas de la historia de Red Bull Internacional. Yo creo que es de sus victorias más polémicas también, porque para mucha gente ganó Wos en la primera réplica. Sí, mucha gente dijo eso. ¿A ti te pareció? A mí me pareció Asesino, Wos en la primera réplica y Asesino en la segunda réplica. O sea, no hubiera habido necesidad de réplica. Sus derrotas, las 3 que perdió de forma directa han sido contra Wos en Argentina, contra Jota en Perú y contra Invert en España, siendo las 3 polémicas. La que yo veo ahí más cuestionable es la de Invert, ¿no? Sí, totalmente. La de J lo que lo hizo bastante polémico también fue el contexto, porque la verdad Asesino de su propia boca declaró que fue una de sus peores intervenciones en una Red Bull Internacional. Y la de Wos sí fue muy cuestionable. Algunos decían, no, sí justo, otros no. Para mí era una réplica más. Pero siento que las que perdió con réplica sí fueron bien justas. Una fue con Escone, otra fue con Balleste y la otra fue con Arcano. Exacto. Y esas fueron de las más justas. Asesino tiene un récord en Red Bull Internacional casi imposible de alcanzar, la verdad. Yo creo que Asesino puede romper un récord más, que ¿cuál? Es que en sus participaciones tenga más campeonatos que derrotas. Ahí sí está con un menos. Y teniendo en cuenta que esta sería de ir Asesino este año, su 10ª internacional, y ha ganado 3. Podría ganar 4, el próximo año podría romper ese récord, que está ya alucinante, o sea, me parece casi imposible que alguien lo haga, pero de Asesino, Asesino le creo todo. La cabra no se baja. Dato número 4. Blas entró al podio de los jurados con más participaciones en una internacional. En primer lugar está De Toque con 4 participaciones, Adrián con 3, Enciclopedia con 3 y Blas ahora también con 3. Ahora, De Toque ha estado 4 años consecutivos, 16, 17, 18, 19 y Blas ha estado 20, 21, 22 y podría estar en este año también porque creo que ha hecho un buen papel. Yo creo que De Toque es el que tiene más participaciones por un motivo, porque ¿por cuál? El Leto lo hace bien. No, sin bromas, me parece que Blas ha sabido llevar el hecho del jueceo, ha ganado bastante reconocimiento internacional y también es bastante consciente de que todo jurado tiene un margen de error, ¿no? Y lo asume de la mejor manera, ahora que lo he visto y me parece muy bien y es muy probable que el otro año igual la De Toque porque las impresiones que ha dejado son muy buenas. Creo que es el jurado chileno con más reconocimiento, o sea que muchos coinciden en que es el mejor. Es un jurado querido y que también rapea muy bien, cosa que la gente no sabe. Rapea increíble. Muy, muy bien. Otro detalle también es que es considerado uno de los mejores jurados y viene de Chile, el país menos localista, por así decirlo. Bueno, que así ha quedado. Creo que entonces, sí. Me parece que no solo es coincidencia. Y de hecho, también se puede observar porque en la internacional que hubo en Chile, pues el local se fue en primera. Y en esta internacional también podemos analizar sus votos y yo no siento que haya tenido preferencia por los chilenos. Entonces, es un buen jurado, ojalá lo veamos nuevamente. Y también cabe resaltar que en estos 4 que están ahí peleándose la mayor cantidad de participaciones, no hay ningún español, sorprendente. Y Enciclopedia, un venezolano dentro del podio. Dato 5. Asesino es el MC más longevo en campeonar la Red Bull Internacional. Hasta el año pasado compartía este podio, por decirlo, con Invert. Los dos tenían 30 años y 5 meses. Pero en este 2022, Asesino campeonó con 31 años y 5 meses. Ahora es el tío Mao. El tío Mao, le dicen. No, pero es interesante que sea el actual campeón del mundo y siendo uno de los mayores, o sea, hablando de edad, más longevos, ¿cierto? Y es el campeón del mundo. Tricampeón. Bueno, tricampeón actual. Y la final fue con uno de los más jóvenes. O sea, sí. Si bien es cierto, Basir, ¿cuántos años tienes? 19. 19, 20. O sea, hay un contraste donde la edad, no sé si es un factor determinante dentro del freestyle. O aún no hemos visto eso. Claro, a diferencia del fútbol, donde sí se nota la curva en el que un futbolista está en su mejor momento y va bajando a cierta edad, igual pasa en el gaming. Por ejemplo, los jugadores de Dota llegan a su pico a los 22, 25, pero ya no ves casi ninguno de 27 años en la liga profesional, ¿no? En un TI. Entonces,
en el freestyle esto uno se nota, porque digamos que el mejor del mundo, el tricampeón mundial, es el más longevo en ganar, está totalmente activo, no se ha visto una disminución de su nivel en ningún momento. Es la verdad, cómo cuiden su mente, ¿no? Hay personas claro. que se meten cosas que, que pueden deteriorar su mente más es rápido. Es cierto, es cierto. Pero también cabe resaltar que Asesino no es que haya un montón de 30 años, ¿eh? Eso también hay que aclararlo. La mayoría de 32, 33, 34 se dedican a juecear, a hacer otros roles. Y Asesino, como es el GOAT, sigue ahí y demostrando la firmeza, como lo hace Messi en el fútbol, que a claro. los 34 años ha sido campeón del mundo. Entonces también puede verse como un caso aparte, si no fuera porque Scone también estuvo a punto de romper este récord. ¿No? Sí. ¿Cierto? El dos año, veces, de hecho. Dos veces. El 2020 y el 2021, sobre todo, ha llegado a dos finales seguidas. Y él sí hubiera sido el campeón más longevo. Porque sí. ahora tiene 33. Exacto. Lo voy a comprar los 32. Interesante. Ahí expone representando a la vieja escuela. Arriba los bastones. Pero creo que aún no tenemos información suficiente como para determinar esto. Muchos freestylers longevos, digamos, se han retirado antes de verlo. No creo que por un bajón en el nivel, simplemente porque querían dedicarse a hacer otras cosas. Algunos también se han retirado por hacer música. Por ejemplo, Wos, Trueno, se retiraron muy jóvenes. Pero más que todo por irse por otro camino, ¿no? También influye la edad en la que empiezas. O en, claro. en la que empiezas a dar el giro a la élite. Uno de los raperos que me sorprendió su edad, porque lo vi desde hace no muchos años, es Stuart. Stuart creo que tiene 28 o 29 años uh-huh. y él salió a la palestra a los 26 y 27. Quizás es el rapero que tuvo más tiempo detrás de del telón y salió a la palestra ya con una edad avanzada. Vamos a ver hasta dónde llega. Igual que Skipper, a mí me sorprendió cuando sí. me contó que tenía 29 años. Yo sentía que era más chiquito. Pero ¿sabes qué? A mucha gente también podría sorprenderle la edad que tienes tú. Porque al tener una trayectoria tan larga, o sea, tu primer internacional en el 2013 y ahora en el 2022 como jurado, pues pensarían que de repente eres mayor de lo que eres realmente. Sí, la gente piensa que tengo 35, 32. Pero es jovencito, sí. Yo tengo 26 años, así que todavía me quedan intentos. Ahí, espérenme, aguántenme, confíen. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el programa de hoy. La verdad, ha sido un placer. Datos muy interesantes. No se olviden de comentarnos qué les gustaría que analicemos, qué data les gustaría saber. Y también recuerden que esta data es verídica. No la puedes encontrar en cualquier parte. Hay un trabajo enorme de un equipo enorme detrás de nosotros para soltarte los facts. No expectativas ni nada, no opiniones. No floro. Los números no mienten. Como tú eres. Ay, sí. No se olviden suscribirse a Hype, seguirnos en todas nuestras redes sociales, a Stick y a mí también. Y bueno, les mandamos un besote. Siempre un placer compartir contigo, Stick. Hey, yo, freestyle. Ajá.